Hola, buenos días o buenas tardes. Quiero presentaros el vídeo del último cuadro que se llama Después de la tormenta viene la calma, y en el cual cada pieza está realmente pensada para dar el mensaje más allá incluso de lo que se llama arte. El arte es todos juntos. En el cuadro yo he presentado lo que se llama arte bruto y pegar cosas, pero cada cosa tiene su significado para decir. Después de la tormenta viene la calma. He puesto como un río de máscaras, ahora lo vais a ver cuando lo presente, diciendo tomar conciencia también de lo que estamos haciendo con la tierra, pero también con nosotros mismos. Todo es una invitación a que seamos más tranquilos con nosotros mismos, a que reflejemos lo que estamos en cada momento pensando, como si tuviéramos un jardín y le estamos alimentando de buenas ideas, de buenas semillas, porque de ahí va a salir luego la cosecha. En la pintura, que es muy dulce en sus tonos, también se ha dejado influenciar de un poco el decir si nos podemos ayudar siempre de medicamentos y de cosas exteriores, pero lo más importante es que nosotros tomemos la decisión de tener una vida sana y, si es necesario, ayudarnos con lo que la vida nos pone a nuestro alcance. No seamos prisioneros de nosotros mismos. La Internet que ha llegado a nuestro mundo es una herramienta mágica que nos ayuda en muchísimas cosas, pero también nos puede hacer prisioneros de estar todo el día con el ordenador. Que no se nos olvide que nosotros mismos y la naturaleza es lo más grande que tenemos para vivir aquí y ahora y para siempre. La historia de la vida nos lo enseña. Vivimos en la Tierra. Es una defensa de ella, pero es una defensa de nosotros mismos. Voy a pasar al otro lado.